amigos del canal Random. Aquí estoy de nuevo con el Pimpinelo. Hoy vamos a haceros una comparativa entre los parecidos de La Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza contra El Despertar de la Fuerza. O lo que es lo mismo, A New Hope versus The Force Awakens. Ya está aquí el dando el noto de que sabe inglés. Giri, asqueroso, vete a beber paellas. Bueno, pues sí, vamos a ver estos parecidos tan sospechosos que tienen el episodio 4 contra el episodio 7. ¡4 contra 7! The Force Awakens. Dentro vídeo. La protagonista de la última película es una joven llamada Rey. Una joven que, curiosamente, vive en un planeta desértico, es huérfana y la fuerza es muy intensa en ella. Parecido. El malo. El villano en esta ocasión se llama Kylo Ren. Kylo Ren, un Sith malvado que va con una careta negra y obedece las órdenes de un Sith superior, que es un tipo que va con capucha negra y con la cara deformada. Además, es un poquito fanboy, ¿no?, de Darth Vader. ¡Parecido! ¡El droide! Aquí, R2-D2 y C-3PO pasan a un segundo plano y el protagonismo lo toma un nuevo droide, que se llama BB-8. Un robot pequeñito, redondito, muy mono, amigo del Jedi, que además dentro tiene unos planos muy importantes. Y por supuesto, R2 también lleva otros planos dentro de él. ¡Parecido! ¡Parentescos! Pronto nos enteraremos de que Kylo Ren, pues es hijo de Leia y de Han Solo. En el Imperio Contraataca descubrimos que Darth Vader era el padre de Luke. En el Retorno del Jedi descubrimos que Leia era su hermana. ¡Repiten recursos! El malo es familiar de los protagonistas. ¡Repiten recursos parecidos! ¡Chewbacca! ¡Chewbacca no sabe hablar! ¿Qué? ¡Estás de coña, ¿no? ¡Claro! ¡Gilipollas! ¡Huida del desierto! ¡Putini! Rey y Finn huyen de las fuerzas imperiales montándose en el Halcón Milenario. En la Guerra de las Galaxias huyen montándose en el Halcón Milenario también, y además tienen una encarnizada lucha contra los TIE Fighters. Además, Finn aprende a disparar el mismo cañón que aprendió Luke a usar 30 años antes. ¡Qué parecido! ¡El escondite! Atrapan al Halcón Milenario con un rayo tractor. Y resulta que para evitar ser descubiertos, se esconden en un agujero del suelo. ¡Tío, es que esto es plano por plano! ¡Muerte! Kylo Ren mata a uno de los personajes más carismáticos. Lo tiene que matar con un sable láser, igual que Darth Vader mató a Obi-Wan Kenobi. ¡Estrella de la Muerte! En esta ocasión, hay un planeta que hace las veces de la Estrella de la Muerte. Sí, en la Guerra de las Galaxias se cargaban Alderaan y aquí se cargan varios planetas más, pero de la misma manera. Además, hay un ataque contra el arma y la destruyen. ¡Parecido! ¡Han Solo en apuros! ¡Ah! Parece que es costumbre que Han Solo tenga deuda y ande siempre en apuros y en busca y en captura. Al igual que en la Guerra de las Galaxias, cuando Greedo quiere matar a Han porque Jabba del Hutt ha puesto precio a su cabeza. ¿Qué situación más parecida? JJ Abrams, esto va para ti. Lo mejor que puedes hacer con El Despertar de la Fuerza, ¿vale?, el DVD original en el que lo has grabado, lo coges con mucho cuidado, ¿vale? Tienes cuidado, lo acaricias un poco e inmediatamente te lo introduces por el culo. Eso es lo que puedes hacer con la película. ¡Fin! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado. Y si no os ha gustado, pues peor para vosotros, porque esta noche vais a tener pesadillas con esto. Y recordad suscribirse al canal Random. ¿Por qué tienen que suscribirse los chavales al canal Random, Pimpinelo? Porque es gratis. ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Es gratis! ¡Gratis! 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 ¡Como tu madre! ¡Gratis!